Con José La Luz. Adelante, José. Bien, bueno, vamos a desearle suerte a Fernando Mateo en este proyecto político y saludar que nuestro amigo y hermano Víctor Gómez Casanova esté ahí detrás de eso. Claro, es un dominicano que pretende dirigir la segunda comunidad de dominicanos más grande después de la del Gran Santo Domingo, que es la de los dominicanos en Estados Unidos. Hay que apoyarlo aunque sea republicano, ¿no? Aunque sea republicano, hay que apoyar a Fernando Mateo y ojalá que logre su triunfo y que haga un buen trabajo ahí. Qué bien que sea así, que sigamos avanzando. Bueno, señores, miren, varios temas. Yo quiero empezar agradecer permanentemente a quienes han hecho posible este mundo tan maravilloso para nosotros. Y debemos dar gracias permanentemente a quienes han dado todo su esfuerzo, incluso su vida, para que nosotros tengamos esta sociedad. Dionisio Hernández es un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue aspirante a vicedecano de extensión en la UAS, mi amigo, y que todos los días publica notas culturales. Yo siempre lo leo con atención porque siempre hace aporte. Y entonces Dionisio publica hoy la nota cultural recordando a John Dunlop. ¿Y quién es John Dunlop? Bueno, John Dunlop es un británico que creó la cámara de aire en los neumáticos. La cámara de aire para que los neumáticos tuvieran ese amortiguamiento que cambió la vida en la segunda mitad del siglo XIX, porque las gomas, hasta la invención de la cámara de aire de Dunlop, eran macizas y de madera. Las gomas de las carretas. Imagínense ustedes el impacto que tenía esa carreta sin suspensión en nuestro cuerpo. Y él, cuando llevaba a sus niños a la escuela en el 1840, se molestaba por la falta de suspensión de esos neumáticos de amortiguamiento y crea el vacío entre el aro y el neumático, la cámara de aire de los neumáticos. A eso se lo debemos a John Dunlop hace 170 años. 170 años o 180 años, no sé bien. Ahora, él junto a Bridgestone, que también recuerden que Bridgestone fue que creó el concepto de vulcanización. ¿Qué es el concepto de vulcanización? Perdón, Bridgestone no. Oye, cometí un error. Goodyear. Lo que pasa es que Bridgestone es una marca de goma que la tengo en mi cabeza. Goodyear. Busquen el documental en YouTube. Creó por accidente el proceso de vulcanización, que no es más que el caucho, desde donde se hace la goma, que recuerden las matanzas en el Congo por la guerra del caucho, la colonización del Congo por los belgas. Entonces, del caucho, él accidentalmente lo mezcló con azufre. Lo hizo más duradero, lo hizo más elástico, lo hizo impermeable, un accidente. Ese fue Goodyear. Goodyear y Dunlop son los padres de los neumáticos, que ya en este siglo XXI debe cambiar el paradigma del neumático, porque es un paradigma que acabo de decir que tiene más de 150 años y todavía tiene muchos riesgos para los que nos transportamos en vehículos, aunque ha mejorado muchísimo. Pero yo creo que ya en el siglo XXI vendrán neumáticos que van a generar muchísimo más seguridad para los conductores y para los pasajeros, tanto de vehículos de tierra como los aviones, que también dependen de neumáticos. Entonces, quería compartir esta nota cultural de Dionisio Hernández en homenaje a Dunlop, Charles Dunlop, el creador de la cámara de aire en los neumáticos. Entonces, perdón, John Dunlop, Charles Goodyear es el de la goma de caucho. Entonces, también, yo no estuve en el programa ayer y anteayer porque tenía una presión por el tema del proceso interno del PLD, pero estoy aquí con ustedes. Y a propósito de eso, quiero dos cosas. Hice una conversación virtual vía Zoom, coordinada por el titular de nuestra Secretaría de los Dominicanos en el Exterior, Alexis La Antigua. Señores, y el tema estuvo tan interesante
que hubo la necesidad de hacer dos conversatorios virtuales con los PLDistas sesionales del exterior. Hicimos uno el martes y tuvimos la necesidad de volverlo a repetir el miércoles. Y aún el miércoles se quedaron los PLDistas del exterior reclamando más participación, y vamos a tener que hacer otro, hoy o mañana, tres conversatorios de Zoom. Los PLDistas del exterior interesados en saber y conocer nuestras propuestas y nuestras posiciones con relación a la reforma que está llevando a cabo el PLD y a las propuestas que tenemos para modernizar el partido de cara al siglo XXI. ¿Y te convencieron, José, te convencieron de que sea aspirante a secretario general con estas condiciones? No, es que yo soy aspirante a la secretaría. No, pero digo, con las condiciones que establece el Congreso. Bueno, lo que pasa es que esas condiciones yo considero que son irregulares. ¿Pero ellos qué te dijeron en torno a eso? Es que yo soy un aspirante a la secretaría general. En torno a tu posición, frente a lo que decidió el Congreso. Yo estoy reclamando que los PLDistas puedan votar todo, porque esa es la primera razón de ser de un partido, que sus miembros ejerzan el derecho al voto y puedan elegir y ser elegidos. Eso lo dice la ley de partido, que nosotros los PLDistas llevamos al Congreso, y lo dice la Constitución. Y entonces un partido en reforma no puede violentar sus propias normas. Y por eso yo estoy haciendo un reclamo dentro del marco legal y dentro del respeto y toda la institucionalidad que el PLD debe promover. Y entonces estoy ahí, vamos a ver qué pasa. Todavía no estamos discutiendo la Secretaría General. Eso va a llegar en su momento. Pero en el día de ayer, Reinaldo Pared publicó este post que yo quiero que Jovita me ponga, porque Reinaldo Pared me está haciendo un... Me está haciendo como metáfora unos planteamientos interesantísimos. Y yo me los cojo para mí todito y lo comento con ustedes. Vamos a ver este post que Reinaldo puso. Si ya lo están viendo en pantalla, yo no tengo control aquí. Dale, está en pantalla. Pero, ok, ¿qué dice Reinaldo? Dice Reinaldo, soy de opinión que el próximo secretario general del PLD en línea tiene que ser un compañero con raíces e historia en el PLD. Después diré quién creo que debe ser. Bueno, oiga lo que está diciendo Reinaldo, ¿eh? Reinaldo está diciendo... Ustedes todos tienen raíces e historia en el PLD. Todos ustedes tienen, bueno, todos los que están aspirando tienen raíces e historia. Ya Reinaldo me está... Hay cuatro aspirantes al PLD. Somos cuatro que estamos aspirando. ¿Cuáles Reinaldo son? Me acaba de... Vamos Reinaldo me acaba... Vamos a contarlo. Reinaldo me acaba... Pero vamos a ver si son cuatro. Reinaldo acaba de sacar dos de competencia. Ok, vamos a ver. Los saca de competencia. Bichara, Charlie Mariotti. Ya nada más me queda uno. Bichara, Charlie Mariotti, Aristipo Vidal, Andrés Navarro, José Laluz, son cinco. Son cinco. Bueno, vamos a decir que son cinco. Son cinco, pero los cinco tienen historia. Alberto Ramírez, no va. Reinaldo me acaba de sacar. Los cinco tienen raíces e historia. Los que están compitiendo conmigo los saca de competencia. Porque Reinaldo dice que tienen que tener raíces e historia en el PLD. Bueno, yo no tengo raíces en ningún otro lado. Yo soy una hechura del PLD, de 0 a 100. Porque cuando yo entré al PLD, yo no era mayor de edad. Toda mi vida adulta yo la tengo en el PLD. Toda. Entonces, Reinaldo me acaba de sacar de competencia a dos ya. ¿Pero a cuáles son, los dos que él saca? Reinaldo se encargó de ellos. Según tú, ¿a cuáles son los dos que él saca? ¿A cuáles dos? ¿Tienes raíz en historia? ¿Tú eres tu hermano? Hay que dejar que Reinaldo lo diga, Julio. Reinaldo, ¿cuál no tiene raíz de historia? Pregúntele a él. Él va a decir quién es. Conoce en el PLD a todo el mundo. Si alguien conoce el PLD perfectamente, se llama Reinaldo Pared. Llámenlo y pregúntele a él quiénes son los que él considera que no tienen historia ni raíces en el PLD. Yo estoy diciendo que ya él sacó a dos de competencia. Me queda uno. Cinco, ¿cómo te va a quedar uno? Pero, bueno, Julio, tú sabes que uno habla en metáfora.
Entonces, Reinaldo va a decir en los próximos días quién él cree que en función de las raíces y de la historia debería ser el nuevo secretario general del PLD. Yo espero que lo hagan en un video así para el país entero, un llamado de reflexión desde su condición de recuperación de salud, que le haga un videíto a los compañeros y compañeras y se lo motive bien, para que ellos sepan en manos de quién debe quedar la Secretaría General del PLD. Reinaldo, muchas gracias, hermano. No te voy a defraudar. Aunque yo no sé a quién él va a señalar. Yo no sé. Pero por eso no me atrevo a decir que él me está apoyando. Pero lo que él está diciendo ahí, lo que él está diciendo ahí, cuadra mucho con el perfil que yo estoy configurando. Por otro lado, señores, el gobierno dominicano no se ha dado cuenta de la oportunidad que está generando la pandemia del coronavirus. En medio de esta tragedia y en medio de toda la solemnidad, la solidaridad y el respeto que debemos mostrar por todos los que han fallecido en el mundo y en el país, y los que se han enfermado y los que han quebrado económicamente en el mundo y en el país por esta pandemia. Pero todas las crisis encierran oportunidades. Todas las crisis, cuando son vistas desde una perspectiva optimista. Yo tengo más de 10 años promoviendo en la República Dominicana la tecnología en la agenda de las políticas públicas. Y mi partido no me hacía caso. De hecho, de las 4 propuestas que yo le hice a la sociedad dominicana cuando aspiré al Congreso en el 2016, una se llamaba gobierno electrónico. Gobierno electrónico. Mi partido caricaturizó eso con una política pública que se llama República Digital. Coger unos cuantos servicios y ponerlo en línea. No. Gobierno electrónico significa convertir todos los procesos públicos desde el nacimiento de una persona hasta su muerte en un proceso integral tecnológico y electrónico. Eso haría nuestra sociedad mucho más eficiente, mucho más competitiva. Mejoraría todos los procesos públicos. Pero aquí no entienden lo que es gobierno electrónico. Eso tiene un impacto en la educación, en la salud, en la transparencia, en el medio ambiente, en el transporte. Si el gobierno de Luis Abinader hace una alianza con Google mañana para que Google le ayude a gestionar toda la información que gestiona el tránsito, en 2 o 3 años antes de que termine el gobierno de Luis Abinader, la República Dominicana deja de ser el peor país en materia de tránsito y transporte del mundo. Nosotros somos el país que tiene más accidentes de tránsito en el planeta. Antes de que termine el gobierno de Luis Abinader, nosotros resolvemos el problema. Porque toda la información que genera Google, porque donde nosotros nos movemos, le estamos mandando información de dónde estamos permanentemente a Google, aunque desactivemos nuestra ubicación. Y con esa información se puede gestionar el tránsito y el transporte de cualquier país. Pero tú tienes que entender que eso es un valor, que eso es un insumo, que eso es un commodity. Tienes que entenderlo, que eso tiene muchísimo valor estratégico de planificación. Y por eso yo vivo hablando de gobierno electrónico, porque yo estoy convencido de lo. Y por eso la propuesta que le hice a mi partido a principios de diciembre a la comisión organizadora se llama PLD electrónico, una comunidad política en línea. Ese es el futuro. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo no quiero que el gobierno vuelva para atrás en materia educativa. No, la oportunidad que nos está dando el coronavirus. Hay algunos dinosaurios por ahí planteando que hay que volver a la clase física. Eso es un error. Yo no estoy diciendo que las clases no tengan componente de actividades físicas. Es fundamental. Todos los días, salvo que no tenga tiempo, yo hago ejercicio físico. Y me desconecto, solo me quedo con la música.
todos los días, incluso estoy pensando hacer un canal de YouTube solamente para ejercicio físico, para enseñar a la gente común cómo debe aprovechar el ejercicio físico. Yo creo que la actividad física es fundamental. Ahora, la educación no puede ser intensiva en un aula física, porque eso está agotado históricamente. Eso tiene 300 años. Eso fue diseñado para la sociedad industrial, para que los niños reprodujeran el comportamiento de la fábrica. Por eso los uniformes, por eso el timbre, por eso la hora de entrada, por eso la hora del recreo, por eso la hora de la salida, por eso las dos tandas, por eso el profesor. Todo lo que estoy mencionando eran elementos de la sociedad industrial. Y entonces se necesitaba que el capataz de la fábrica fuera, estuviera en esa modificación. Cita algo que tú conoces muy bien, porque sé que lo has estudiado, y que no sustituye nada, que es la socialización. Sí, la peor situación que tenemos en estos momentos de pandemia, sobre todo con los niños que están en una etapa iniciática, es la falta de socialización. Eso no te lo sustituye. No es una falta de socialización. No te lo es sustituye. Es una socialización tablet. Distinta. Bueno, pero lo que sea, la socialización natural, Julio, que es la que desarrolla a los individuos. Julio, lo natural. Pero cambia todos los días. Estaba viendo ayer, no tiene sustitución. Cada segundo. No tiene sustitución. No hay la socialización. Oye, no tiene sustitución. Olvídate de eso. En el desarrollo del ser humano no la tiene. Oye esto. Este iPhone lo hicieron en China. Tú podrás tener más conocimiento, podrás tener más de todo, pero la socialización no te la sustituye absolutamente nada. Ahora, hay otro factor, ahora, hay otro factor para eso de la industrialización, brevemente, José. Para que nos responda ambos. Disculpa. Oye, este celular, perdóname. ¿Tú sabes cuánto empleado de manufactura, a pesar de la automatización y la robotización, tiene la fábrica que produce estos teléfonos en China? Tiene 1,730,000 personas ganándose la vida. Eso no importa. Entonces, eso es lo que hace que hagamos estos aparatos. Está bien, ahora tú quieres, te voy a responder eso. Toyota, en los años 70, creó una filosofía que se llama Just in Time, justo a tiempo. Eso significa que los procesos de Toyota tienen que ser eficientes en el tiempo que son programados. El inventario promedio de las empresas del índice de Standard & Poor's 500, donde está Toyota, industriales, el promedio de inventario, anota ahí, para que lo busque cuando termine este comentario, que yo no estoy improvisando aquí, es de 79 días. No, tú estás alucinando, pero tú no estás improvisando. Está bien. Es de 79 días el inventario de las empresas del índice 500 de Standard & Poor's. ¿Sabe cuánto es el inventario de Apple? Que tú estás citando a Apple, por eso te cito a Apple, de 9 días. Apple no necesita. El concepto de empresarial de Apple o de Tesla no necesita un inventario mayor de una semana. ¿Ves? El de las empresas de Standard & Poor's es de 79 días. Ahora divide 79 entre 9 para que tú veas de lo que yo te estoy hablando. No es necesario tener un proveedor en China ni en ningún lado, porque ahora los proveedores... Escúchame, los proveedores son... Yo le pagan a 1,800,000 chinos de estúpidos. Bien. Son colmenas, están en el mundo entero. Colmenas. Es menos en Estados Unidos. Por eso tienen que depender de la libre asistencia. Voy al punto. Atiendan estos datos, porque yo quiero que el gobierno... No es que me haga caso, es que hagan un foro. Un foro para que le demos seguimiento a los países que invierten en educación. Pues nosotros no invertimos en educación. ¿Sí? Nosotros invertimos en gasto educativo chatarra, pero no en investigación de la educación. Nosotros no investigamos las tendencias. Eso lo hacen los nórdicos, los norteamericanos, los asiáticos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Hacia dónde va el mundo después de la pandemia? Miren estos datos que yo tengo aquí, Leve. Y eso, que yo, este no es mi tema, yo iba a hablar de otras cosas, Yeuri me motivó a mí. Miren, según la encuesta de Global Business Travel,
los viajes de negocio le cuestan a las empresas $1 billón anuales, $1,000 millones. ¿Saben qué? Este año las empresas se ahorraron ese dinero porque todas las citas de negocio las hicieron virtuales. ¿Y saben qué? No bajó la productividad. Y por eso la economía creció. Y por eso la economía creció. Y por eso creció los restaurantes. Y por eso creció el empleo en toda parte del mundo. De vino. ¿Dónde tú lo ves? Por eso la economía creció. La cadena de producción. Por eso es su pastilla. Pero por eso tú estás pensando. Pero por eso que la economía está en el suelo. Es uno de los factores por los que la economía está en el suelo. Y la gente está pasando hambre. Esto le está diciendo, señores, Global Business Travel. Te está diciendo que ese grupito. Pero se lo ahorraron. Que ese grupito se ahorró eso. Pero el que vivía de lo que ellos se ahorraron, está pasando hambre. El hotelero, la doña que tiende la cama. ¿Dónde está esa gente? Es que Julio y Olino. No se sienten ofendidos por lo que yo estoy diciendo. Ofendido, no. Se sienten agredidos. Lo que tú estás alabando. La economía está en el suelo. La economía está en el suelo. Y tú estás alabando que la economía mundial está en el suelo. No. Pero está en el suelo la economía mundial. Y tú estás alabando eso. No, la economía no está en el suelo. La economía está en un proceso de reorganización. Ah, perfecto. Producto de la pandemia. Perfecto. Que nos ha golpeado mucho, pero nos está definiendo la sociedad que viene. Sí, sí, es sí. La pandemia que está imponiendo la agenda tecnológica en los políticos. Perfecto. La pandemia. Miren esto. En China hace tiempo está la agenda tecnológica. El alivio medioambiental en este año, según el mismo informe de Global Business Travel, equivale al nivel de CO2 que produce un país como Ucrania, que ustedes saben que es uno de los más contaminantes del mundo. Lo que nos hemos ahorrado en huella de carbono por los viajes que no se han hecho en el 2020. Oigan eso. Ahora, ¿qué es lo más impresionante de esto? Que las empresas se dieron cuenta de que con el teletrabajo y con las teleconferencias y con el telenegocio, sus ingresos, sus niveles de productividad no se afectaron. Se afectaron por la pandemia, por la baja de la demanda, pero no por la oferta. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo JP Morgan? ¿O qué está haciendo Twitter? ¿O qué está haciendo Sony? Empresas globales. Están diciéndole a los empleados, ya no vengan más, quédense definitivamente en sus casas. Que no son necesarios físicamente, porque por cada dólar que Twitter, Sony o JP Morgan invierten en la presencia física del empleado en la empresa, pierden 40 centavos por cada dólar. Ahora se los están ahorrando y están dispuestos a pagarle a los empleados la estación de trabajo virtual para que no vayan allá. Porque, perdón, para terminar, Julio. Ese es otro elemento. Ahora, ¿qué pasa con la educación? Tenemos que preparar a los niños para que sean especialistas en trabajo virtual. Eso es la importancia de la educación virtual. Es que la educación virtual te está preparando los recursos humanos para una economía virtual. ¿Qué significa esto? Que nuestros niños y niñas van a poder diseñar productos, trabajar en manufactura para empresas en la India, en Inglaterra, en España, en Francia, desde aquí, y van a generar divisas desde aquí. Bien. Porque la mayoría son nativos y la mayoría se siente más cómodo estudiando desde su casa que yendo a una escuela. Los únicos tres momentos de felicidad de un estudiante en la escuela es los únicos dos momentos de felicidad cuando llega el recreo y cuando se van, porque los niños van a la escuela en contra de su voluntad. Bueno. Y con esto termino. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En tu casa no hay muchachos chiquitos. ¿Qué desayunó José hoy, no, Julio? No, no hay muchachos. ¿Qué es lo que tiene en tu casa que hacer? No hay el café virtual. Nunca los muchachos no habían tenido tanto amor a la escuela como ahora, que están encerrados. Nunca le habían tenido tanto amor a la escuela a los muchachos. Nunca le habían tenido tanto. Nunca. Nunca sabían que la escuela era tan buena como ahora, los muchachos, cuando no pueden ir. Oigan esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Sí. Este debate tiene que ser permanente en el Sol de la Mañana. Sí. Porque este es el tema más importante de este país ahora mismo. Este es el futuro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que coger plataformas como Google Classroom, como Blackboard, como Chamilo, en Europa, como Schoology, como Canvas o como Neo,
LMS, que son las plataformas más duras en educación virtual. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Crear las condiciones en cada hogar con ese presupuesto que está bordeando los 200,000 millones de pesos al año, señores. El 4%. Ahora va a bajar por la pandemia. Pero ese presupuesto de más de 170,000 millones, el gobierno tiene que invertirlo en mejorar las condiciones de los hogares para que sean productivos en materia económica, en materia educativa, en términos virtuales. Vamos a coger el 4% y en vez de invertirlo en el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación lo invierta en la casa de la gente. Entonces, a través de estas plataformas, vamos a mejorar la educación virtual. Este es un año de ensayo y error, como dice Mario Bunge. Así es que avanzan los pueblos. Vamos a invertirle todo a la educación virtual en vez de pensar volver al sistema chatarra que nos tiene en el último lugar de la prueba PISA. Tenemos una gran oportunidad en la educación virtual y por eso a mi partido yo le estoy proponiendo una plataforma política virtual, porque ese es el futuro. Lo que pasa es que ninguno de los países que están en los primeros lugares en la prueba PISA han abandonado las aulas. ¡Cambio y fuera!